So McDonald's in Shanghai is actually offering a bike ride while you order your food. So yeah, you can actually ride a bike inside of China's McDonald's locations. They install these stationary bikes that actually generate green power so you can charge your phone or, you know. Work out and eat really bad food? No, and really bad. Are you kidding me? Bad for you? No. Chicken nuggets are great nutritionally. I'll whisper it. Yes, Big Mac and fries, absolutely good for fiber. Sound good. Okay. Claro. Claro que sí, claro que sí. Yo, YouTube. Bueno, hace muy poquito tiempo McDonald's ha implementado, no sé, hace unos meses capaz, ha implementado este sistema de bicicletas dentro de la tienda donde la gente come, o sea, dentro del mismo local de McDonald's, ¿no? Donde van a comer y todas esas cosas, y una bicicleta. Entonces te sientas a comer ahí con la bicicleta y es como que te están vendiendo, no, mira, ahora sí eres fit. O sea, ahora sí eres una persona fit, ahora sí puedes venir a McDonald's y ya arreglamos todo el problema de las calorías, ya arreglamos todos los problemas que existen aquí con nuestra comida, con las críticas que recibimos porque nosotros vendemos comida chatarra, etc. Ya arreglamos absolutamente todo. Claro. Desde mi punto de vista, esto no es así. Esto es una hipocresía, esto es simplemente una estrategia de marketing, digo que hipócrita, porque al final lo que te está vendiendo es, de nuevo, una cosa que es falsa. Tú no vas a comer para entrenar, o sea, eso no tiene ningún sentido. O vas a entrenar o vas a comer, una de las dos cosas. Pero no se va a hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Estás trabajando aquí mientras te acuestas conmigo? Claro. Claro que sí. Al contrario, te están vendiendo una falsa esperanza de que estás quemando las mismas calorías que estás comiendo cuando no es así. Y ahora voy a explicar por qué creo que esto al final te están vendiendo humo. You eat and work out at the same time. Apparently, it's for health-conscious customers. The burger goes in, the calories go out, perfectly balanced. Tú sabes, pero tú sabes. Realmente esto es venta de humo. Una estrategia de marketing fantástica, sí, fantástica para que la gente se haga la idea de que ahora sí puede hacerlo, pero fuera de eso no es nada más. Estrategia de marketing, punto final. Y fíjense, yo no tengo nada en contra de McDonald's. Yo de vez en cuando, cuando mi esposa quiere, que es la que le gusta más las McDonald's, yo soy más de dulce, pero cuando ella quiere comerse algo así salado, que le gusta, que no sé qué, vamos a McDonald's. Y nos compramos unas papitas fritas y una McDonald's, ¿ok? Y el chama también se come unas papitas de vez en cuando, porque de vez en cuando uno puede darse un lujo, uno puede comerse una cosita así. Pero la gente que regularmente come McDonald's no se puede creer ni en pedo. Nosotros lo hacemos capaz que una vez al mes, capaz, por ahí. Pero la gente que realmente va todos los días a McDonald's, que yo conozco gente que come todos los días McDonald's, no se puede creer que va a bajar de peso porque le pusieron una bicicleta ahí, porque es mentira. ¡Me estás engañando! What does an average McDonald's meal look like? A Big Mac, a packet of fries, and maybe a milkshake. Do you know how many calories that is? 1680. ¡No! Mentira. Lo primero que quiero decir, no se hacen dos cosas a la vez. O tú vas a gimnasio y entrenas, o tú vas a McDonald's y comes. Pero eso de pensar que la gente se va a sentar en la bicicleta a pedalear y a la misma vez comer y que va a quemar lo que se comió montando bicicleta, o sea, dándole las piernas, es mentira. Porque no vas a tener la intensidad, que es el primer punto que quiero tocar. Cuando uno va al gimnasio enfocado para entrenar, entrenas. Ah, y gente que va con el teléfono en la mano y va ahí, se mete de 10 minutos conversando con el otro y no sé qué. Los veo todos los días, veo ese tipo de personas en el gimnasio. Bueno, en este caso te va a pasar peor todavía porque vas a tener una McDonald's, una Coca-Cola en la mano y lo que sea en la otra. ¿Sabes lo que te digo? O sea, ¿qué cuento es ese? ¿Qué cuento es ese? No vas a estar enfocado en hacer ejercicio. Es mentira. Es una falsa ilusión lo que te están vendiendo ahí. Por favor, no te molestes. Siempre creí que te gustaba. Segunda, la comida chatarra sigue siendo comida chatarra. No es una comida que se deba comer regularmente. Nuevamente, yo no tengo nada en contra de McDonald's. El que quiera comerse una vez al mes, una vez cada 15 días, incluso una vez a la semana, un McDonald's con una botella de Coca-Cola, macho, bien. O sea, pero una vez a la semana, una vez al mes recomendaría yo, más que una vez a la semana. Date un lujito, ah, está bien, está tranquilo, no pasa nada. Pero el que va a comer ahí regularmente, que no se crea que comiendo eso y montando bicicleta está quemando, porque no estás quemando nada. Ok, primero, las McDonald's tienen un bolón de calorías, un bolón de calorías, un bolón de grasa, y sigue siendo comida chatarra. Al igual que la Coca-Cola, tiene un montón de azúcar y sigue siendo comida chatarra.
O sea, es comida mala. 1680. Es comida que no te alimenta bien. ¿Ok? Así que ya, desde ese punto de vista, no es saludable. Entrando, porque aunque quemes las calorías, vamos a suponer que eres, te metiste 3 horas montando la bicicleta. Te comiste las McDonald's y dijiste, no, pero yo voy a seguir sentado aquí 3 horas para poder quemar las 2.000, 3.000 calorías que tiene el combo de McDonald's. O sea, me voy a quedar aquí 3 horas dándole a la bicicleta, que no lo vas a hacer, porque eso te lo comes en media hora, 45 minutos, y te vas para la casa y no quemaste ni la mitad de lo que te comiste. Ni en pedo, pero bueno, vamos a ponerlo así. Te quedaste ahí, te sentaste ahí y te quemaste todas las calorías. Siguen siendo malas calorías. O sea, siguen siendo calorías de miércoles. ¿Sabes? Que no te alimentan bien y que a largo plazo ese exceso de grasa, ese exceso de azúcar, etcétera, etcétera, te pueden pasar factura. Fíjate, aunque las queme, no deberías de comer todo el tiempo en ese tipo de lugar. Of say 25 kilometers per hour, you will burn 300 calories in an hour. So if you can sit at the restaurant and cycle for 5.6 hours, you're good to go. Siempre creí que te gustaba. Vamos al siguiente punto. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de poner las bicicletas? Que las personas pierdan peso. ¿Realmente tú crees que con una dieta basada en McDonald's vas a perder peso? ¿Realmente tú crees? Mira, ve y disfrútate la McDonald's sentado tranquilo. No te tortures, no te martirices. Si te quieres comer una McDonald's, no lo hagas moviendo los pies porque te crees que la vas a bajar. No la vas a bajar. Siéntate, cómetela tranquilo, sabiendo que te comiste un montón de calorías. Luego vete al gimnasio y enfócate en hacer ejercicio, en hacer lo que tienes que hacer. ¿Ok? No te lo creas. No te lo creas porque está mal engañarse a sí mismo. Está mal. Está bien que McDonald's intente venderte lo que sea. Está bien. Está bien que hagan el marketing que les dé la gana. Está bien. Igual que está bien que las personas como yo salgan y digan, hey, gente, cuidado. Despierten, cuidado que te están vendiendo un jueguito de marketing. Cuidado con estas cosas. Esas dos cosas, sí, están bien las dos. Desde mi punto de vista, ojo. Desde mi punto de vista están bien las dos. O sea, si usted quiere bajar de peso, usted no debería de estar yendo a McDonald's. Como digo, una vez al mes, cool, cool. Pero no creas que por montar 4 bicicletas, 40 minutos en McDonald's, vas a bajar de peso porque es mentira. Es mentira. No le vas a poner nunca jamás la intensidad que lleva. Nunca. Vas a estar ahí, quizás a veces incluso soltando los pies. Si la gente en los gimnasios con los teléfonos se entretiene, dime tú, si tienes una Coca-Cola en la mano, ¿de qué manera con una Coca-Cola en la mano tú vas a estar dándole pedales a la bicicleta? No, si la gente normalmente come mirando una pantalla en este tiempo. Vas a estar mirando el teléfono, subido ahí y a cada rato, ay, verdad que tengo que dar 10 pedalazos. O sea, vas a estar torturado por lo que estás comiendo porque sabes que te engorda y vas a estar torturado porque no estás haciendo bien el ejercicio. Por las dos cosas. O sea, es prácticamente una tortura mental lo que les están poniendo ahí. Desde mi punto de vista, ojo. A mí esto no me parece para nada que arregle el tema de McDonald's. Y 3, ellos están tratando de limpiar la imagen, se están tratando de limpiar la cara. Mira, nosotros sí nos preocupamos por la obesidad, nosotros sí nos preocupamos porque la gente haga ejercicio, porque la gente sea sana, porque no sé qué. Es mentira. A ellos les interesa vender. A ellos les interesa vender. Repito, les interesa vender, nada más que eso. Y no está mal. No está mal que a ellos les interese vender. Como mismo no está mal que yo les diga a ustedes que no deberían de comer eso todos los días. Que no es bueno, no es buen alimento. Así que bueno, por aquí lo voy dejando. Como digo, no vas a tener ni la intensidad. Segunda, te vas a estar martirizando porque ninguna de las dos cosas las vas a estar haciendo cómodo. No hay ahí nada cómodo en comer moviendo los pies. No hay comodidad ahí. Ve y disfruta. Porque para eso es McDonald's. O sea, yo, por ejemplo, que soy del dulce, yo me como un helado, me siento. O sea, yo soy del dulce y del helado. El helado es lo único que me mata a mí. Me siento y me como mi helado bien rico. O sea, el helado más rico que hay, me siento y lo disfruto así, suavecito, despacito, con mi cucharita. Oye, lo disfruto y ya está. ¿Para qué me voy a estar martirizando? Ah, me voy a comer este helado y me voy para el gimnasio corriendo y no sé qué. No, no. Ya me lo comí. Ya está. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Una cosa que tú disfrutes, no martirizándote todo el tiempo porque lo que sabes que está mal. Y tercero, esto es estrategia de marketing de ellos. Esto es un lavado de cara, porque realmente hay una obesidad infantil y que no es infantil también, una obesidad adulta y de todo tipo, que ya ellos obviamente están siendo señalados por todos. Porque se está comprobando, porque sabemos que la obesidad provoca otro tipo de enfermedades también.
Y lo sabemos, y ahí está la OMS avisando, aunque los gordofóbicos, los que nos acusen de gordofóbicos, digan que es mentira. Sí, la OMS sí te avisa y te dice, puedes tener enfermedades coronarias, puedes tener enfermedades relacionadas con el azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Están ahí los datos, están ahí. Entonces, esto no es más que una estrategia de marketing. Punto final. Está bien, está mal, me da lo mismo. No me voy a ir a comer a un McDonald's sentado en una bicicleta para creerme nada. Pero ese soy yo, ojo. Si ustedes creen en ese tipo de propaganda, pues háganlo. Pero yo les recomiendo, macho, siéntate, cómetelo tranquilo y disfrútalo. Y mañana ve y reviéntate en el gym. Ya está, listo. Ya está. Y come sano, evidentemente. Que comas de vez en cuando comida chatarra. No te va a joder la dieta, no te va a hacer nada malo. No pasa nada. Pero no lo hagas todos los días creyéndote porque estás en una bicicleta, ya te funcionó mágicamente. No lo hagas. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. McDonald's in Shanghai is actually offering a bike ride while you order your food. So yeah, you can actually ride a bike inside of China's McDonald's locations. They install these stationary bikes that actually generate green power so you can charge your phone or, you know. Work out and eat really bad food? No, and really bad. Are you kidding me? Bad for you? No. Chicken nuggets are great nutritionally. You don't whisper it. Yes, a Big Mac and fries, absolutely good for fiber. Sound good. Okay. Claro. Claro que sí, claro que sí. Say 25 kilometers per hour, you will burn 300 calories in an hour. So if you can sit at the restaurant and cycle for 5.6 hours, you're good to go.